Manizales, hitos en la construcción del territorio. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, octubre 1 de 2021. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Además de presentar la ecorregión cafetera como una construcción social e histórica del territorio, recurriendo a un enfoque aristotélico, también se señalan aquí cuatro periodos económicos de su desarrollo a partir del surgimiento de Manizales. Igualmente se alude a las problemáticas ambientales y a los grandes desafíos que la sociedad civil debe enfrentar para la construcción de un territorio resiliente, entre ellos el cambio climático y la defensa de los derechos socioambientales hoy amenazados como consecuencia de una legislación que se ha acomodado más a los apetitos del mercado que a los objetivos de un desarrollo sostenible y sustentable. Actualmente, cuando la minería y la expansión aguacatera acechan, sabiendo que ambos renglones pueden traer beneficios para prevenir externalidades negativas, además de prevenir enclaves económicos, habrá que vigilar amenazas como la contaminación hídrica y la destrucción del patrimonio cultural y de los ecosistemas. Ver Manizales, un diálogo con su territorio. Área metropolitana de Manizales, sí, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Imagen, izquierda, primer templo parroquial de Manizales demolido en 1886 tras el sismo de 1875 y los sismos de 1884 y 1885. Derecha, catedral de Manizales sin la torre noroccidental, colapsada por el sismo de 1962, la que similarmente pudo quedar vulnerada en el sismo de 1961. Fuentes, Centro de Historia de Manizales. Interpretando el territorio. Históricamente, el antiguo Caldas, del que se desmembraron Quindío y Risaralda desde 1967, y el que hoy está asociado a la ecorregión cafetera, ya que sus raíces comunes parten del proceso de colonización antioqueña del siglo XIX, ha sido referente de un territorio biodiverso, pluriétnico y multicultural ubicado en el trópico andino, sobre las vertientes de las cordilleras central y occidental, y cuya historia, que parte del desmantelamiento casi total de nuestros ancestros precolombinos en tiempos de la conquista y la ocupación española, y que pasa por el valioso aporte cultural del esclavo africano, se puede expresar en cuatro escenarios así. Ver una mirada al contexto regional, dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano y Colombia en el día de la Pachamama. Imagen Manizales, retícula ortogonal del centro en 1864. Por el mundo de la tierra Pachamama o tierra, para el territorio de la lengua Zumbra de la nación Anselma y en vera de los Chocoes, y un escenario que recoge el occidente minero con Anselma, Marmato y Río Sucio, y que como lugar de marimba, resguardos, carnavales y negritudes es además una subregión panelera y cafetera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera. En el oro de Marmato, Supía y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. Para este territorio triétnico y colonial, la música es el curulao de Río Sucio, mestiza e indígena. Supía, 475 años bajo la tutela del Cerro Tacón, y cultura y turismo en Caldas. Imagen Manizales, arriba, años 1920, abajo, primera calle real en 1880, la patria. Por el mundo del agua, Bachué, en la subregión magdalenense con su patrimonio hídrico excedentario, es el oriente caldense, tierra de ranchos, de hamacas y chinchorros, de subiendas de bagre, nicuros y bocachicos, de la historia de la boga con sus champanes y los vapores por el río Grande, o también de la expedición botánica. Esta es la subregión del Bunde, donde sobresalen el bosque de Florencia y la charca de Guarinosito como referente de los humedales del Magdalena.
ver eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, navegando el río Grande de la Magdalena y agua y clima en el desafío ambiental. Imagen Manizales panorámica y plano poblado en 1916. Acuarela de Arquitectura, Universidad Nacional. Por el mundo del aire, Yurupari, donde el aroma de la tierra del café cubre los dos ejes de la colonización antioqueña. Es la tierra cafetera propiamente dicha, que parte de Abejorral y Aguadas y pasa por Neira para llegar hasta el Quindío y el norte del Valle e incluso al oriente caldense y noroccidente del Tolima. Es la tierra de las chivas, del bareque temblorero, de Guadua, Lima y Cagaón, de los cables aéreos y de los ferrocarriles cafeteros, del bambuco y de la música de carrilera. En este territorio de chapoleras, guaduales y yarumos, la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Ver la septuagenaria Plaza de Mercado de Manizales, Salamina patrimonial y emblemática y Caldas en la bioregión cafetera. Imagen arriba, Manizales tras el gran incendio de 1925. Abajo, Manizales Plaza de Occidente en 1908 y Plaza de Bolívar, la patria. Por el mundo del fuego, Chiminegagua para la alta cordillera, con sus volcanes del complejo Ruiz Tolima, los ecosistemas de páramo y las fértiles tierras entre San Félix, Murillo y Roncesvalles. Un espacio geográfico que tiene sus propios íconos, no solo en el cóndor, la palma de cera y los frailejones, sino también en el pasillo, los caminos empalizados, la ruana de Marulanda y el sombrero aguadeño. Igualmente es el territorio de los bosques de niebla y del bareque de tabla parada. Ver Aguadas esplendor entre neblinas y pasillos. La perla del oriente caldense y Cumanday, el león dormido. Imagen plano de Manizales en 1930. En verde, Plaza de Bolívar y Parque de Colón, hoy San José, arriba, y de Caldas, derecha. Fuente, Historia de Manizales del Padre Fau. De la aldea de Bareque al Gran Caldas. Ahora, desde la fundación de la aldea de Bareque, encaramada sobre un escarpado ramal cordillerano de la cuenca del Chinchiná, el desarrollo histórico de la ecorregión hoy RAP del eje cafetero se podría resumir en cuatro periodos económicos. Uno de supervivencia, que parte de la fundación de Manizales en 1849, otro de crecimiento económico en el que se da la creación del departamento de Caldas 1905, un tercer periodo de verdadero desarrollo asociado a la construcción del paisaje cultural cafetero y uno final de verdadera crisis cuando los monocultivos arrasaron la biodiversidad y expulsaron al campesino del agro. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia, girasoles para la ecorregión cafetera y economía colombiana, crisis y retos. Imagen la ecorregión del eje cafetero en el mundo de Samoja por la diseñadora visual Carolina Calderón Franco. Esta propuesta nos introduce a un primer periodo económico caracterizado por una economía de subsistencia, en el que la aldea emplazada sobre una retícula ortogonal pasa por las confrontaciones armadas entre Antioquia y Cauca de 1860, 1876 y 1884 como hechos notables de esta etapa que va hasta el final de la Guerra de los Mil Días, 1903, donde tras el proceso de poblamiento, la propiedad de la tierra en manos del colono, lo que no se ajusta a la definición de la propiedad como derecho natural según la Constitución de 1886 y la apertura de caminos de arriería, crean las bases para un modelo de producción capitalista en el que se soportará nuestra caficultura y el proceso de industrialización del país. Ver eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo, misión de sabios de Caldas, encuestas y un pacto para la sociedad y la naturaleza. Imagen arriba, Anserma en acuarela de Germán Zuluaga Uribe.
a bajo plano de Manizales para el año 1970, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Dos años después de fundado Manizales, poblado que en su inicio ocupara 20 manzanas, dado que fueron 400 familias en su vecindad quienes surgidas por una plaza de mercado toman dicha decisión, gracias a la posición estratégica del lugar como nodo comercial entre Antioquia, Cauca y Tolima, la villa crece vertiginosamente, pasando de 2.793 habitantes, de los cuales 650 ocupan la aldea en 1851, a 10.562 en 1870, época en la cual el país contaba con unos 3 millones de habitantes. Esta notable circunstancia, sumada a la Guerra Civil de 1876 entre Antioquia y Cauca, hace que se traslade la prefectura de Salamina al lugar y se declare a Manizales capital de la provincia del sur de Antioquia. Según el censo de 1912, para entonces, Manizales contaba con 34.700 habitantes, Pereira con 18.418 y Armenia con 13.720 personas. Ver el futuro de la ciudad, caso Manizales, movilidad y modelo urbano, ríos urbanos para Manizales. Imagen arriba, banner de Manizales, abajo, plano de Manizales para el año 2000. Fuente Gonzalo Duque Escobar en blog de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entramos así a un segundo periodo que parte de la terminación de la Guerra de los Mil Días en 1903 y cierra tras la Gran Crisis de 1929. Es un periodo de acumulación en el que evoluciona el bareque como arquitectura vernácula y también de los cables aéreos y los vapores por el Cauca y el Magdalena. Durante esta etapa en la que el meridiano económico de Colombia pasa por Manizales, se crea en el departamento de Caldas 1905, el Centro de Estudios Históricos de Manizales 1911, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales 1912 y la Cámara de Comercio de la Ciudad 1913. Lo anterior, gracias a la Sociedad Literaria, entre el cual varios miembros fueron gobernadores del departamento. Otros se convirtieron en destacados escritores y la mayoría se transformó en excelentes empresarios. Ver el Río Grande, retos y opciones, el alba iluminada de la Cámara de Comercio de Manizales y gobernanza forestal para la ecorregión andina. Imagen, Manizales, monumento a los colonizadores y mural con panorámica del centro a principios del siglo XX desde la actual sede de la Cámara de Comercio, obra de Luis Guillermo Vallejo. Volviendo a los principios del siglo XX, el café que había llegado a la ecorregión desde Antioquia y convertido en producto de exportación hacia 1870, trae cambios fundamentales ya concluidas las guerras civiles en 1903 al convertirse en el gran motor del desarrollo nacional cuando la economía de Colombia empieza a crecer de forma sostenida al 5% anual para acelerar su ritmo casi al 7% en la década de los años 20, como referente desde 1927 al crearse la Federación Nacional de Cafeteros. Hasta 1950, la producción cafetera en Colombia, que crece cerca de 5 veces, hace del grano de oro el factor fundamental de la expansión de la demanda interna del país y a lo largo del siglo XX el producto primordial dentro de las exportaciones agrícolas colombianas. Ver Manizales frente al ordenamiento urbano regional.
el territorio caldense, un constructo cultural e introducción a la economía del transporte. Imagen, paisaje cafetero con el Ruiz al fondo y Manizales a principios del siglo XX. Pinturas del maestro Luis Guillermo Vallejo. Construcción del paisaje. El siguiente periodo económico, que será una etapa de verdadero desarrollo, ocurrido después de consolidada la arquitectura republicana patrimonial, fruto de la reconstrucción de Manizales tras los incendios de la década de los años 20, es el periodo de las chivas y jipaos, cuando los beneficios de la caficultura se irrigan al campo, florece la vida comunitaria en nuestras veredas, se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestas de salud. Todo esto gracias a los comités de cafeteros, en una época en la que la salud del suelo y del agua, consecuencia del sombrío y la biodiversidad, se expresan en elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural, ahora reconocidos en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 2011. Ver la economía en la era del conocimiento. Manizales, perfil de su territorio y complejidad de su ordenamiento y cambio climático y sustentabilidad del territorio. Imagen, Manizales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba, desfile del 20 de julio, abajo, pintura de la Catedral y la Plaza del Libertador. Fuente, Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Para entonces el poblado empieza a tener aires de ciudad gracias al surgimiento de una arquitectura ecléctica y a un nuevo modelo urbano que sigue las curvas de nivel para adaptarse a la escarpada topografía, e igualmente como impacto colateral a esa apertura también llegan las nuevas ideas de la modernidad. Los numerosos periódicos y tertulias anuncian una corriente de intelectuales y artesanos que empiezan a retomar ideas fundamentales y a concebir la apertura de carreteras fundamentales como la de Occidente pasando por Anselma y Río Sucio y la vía por Fresno al Magdalena 1939, además de la creación de la Universidad Popular 1943 y de la Central Hidroeléctrica de Caldas 1944 como proyectos fundamentales para el desarrollo de las fuerzas productivas locales. Ver Breviario Caldense, asuntos del desarrollo regional, un territorio forjado en oro, panel y café y plusvalía urbana para viabilizar el POD de Manizales. Imagen, estaciones de Manizales, del ferrocarril de Caldas y del cable aéreo, centro de historia de Manizales. En dicho contexto, en junio de 1936, aparece la primera edición de la revista Civismo de la Benemérita Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, convirtiéndose en órgano de información y divulgación del pensamiento y espíritu cívico que por aquellos momentos se vivía en la ciudad. Este órgano, creado por iniciativa de los socios Antonio Álvarez Restrepo, Alfonso Duque, Emiliano Villegas, José Rivas y Enrique Villa, constituye un hecho histórico y significativo, dado que para entonces Manizales, que ya había emergido como el ave fénix de las pavorosas deflagraciones, vivía momentos en los cuales el país, que avanzaba con su reforma constitucional de 1936, también debe enfrentar los graves conflictos rurales y sociales mediante las nuevas formulaciones de la reforma constitucional de 1936, estableciendo la función social de la tierra y los cambios estructurales derivados de la aplicación de la doctrina económica keynesiana, que para lograr el pleno empleo tras la gran recesión de 1929 centraliza la economía colombiana. Ver el agua en la biorregión caldense, sismo, barriquiladeras, medio ambiente, mercado y estado. Imagen, Catedral de Manizales y edificio Banco Hotel Internacional compartiendo cuadra frente a la Plaza del Libertador antes de los incendios de 1925 y 1926. Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales.
Para entonces, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, además de apoyar obras de ornato urbano como el Parque Fundadores y la Avenida del Centenario, el antiguo Parque Infantil y los Parques San José de Caldas, Fundadora y Olaya Herrero, se suma a otros logros de la ciudad como la construcción de la Catedral de Manizales, obra encomendada al presbítero Adolfo Hoyos Ocampo e iniciada en 1927 y concluida en 1939, y considerada la máxima expresión de las obras del civismo en la ciudad. También hace gestiones en pro de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, la Cruz Roja en la ciudad, la Corporación Rafael Pombo, el Centro Colomboamericano, el Aeropuerto de Santa Águeda y posteriormente el de La Nubia, la Embotelladora de Bavaria y la Fábrica de Cementos Caldas, como también para la construcción de la Panamericana, hoy Variante Sur, la Vía Tres Puertas, la carretera a los Termales del Ruiz y la Vía La Esperanza Murillo Líbano. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales, crisis social por disfunciones económicas en Colombia y Colombia y la inequidad. ¿Qué? Imagen Manizales arriba, años de 1940, Teatro Olimpia, Los Agustinos y Galerías La Patria. Abajo, acuarela de mediados del siglo XX, Centro de Historia de Manizales. Y para cerrar el tema cafetero, según Antonio García Nosa, entre 1913 y 1935 la producción de café del Gran Caldas presenta un incremento del 539% gracias al apogeo de una nueva estructura productiva capitalista soportada en las pequeñas y medianas explotaciones cafetaleras, cuya participación en la producción de café por departamento pasa del 29,5% al 26,8% entre 1932 y 1970. Si en 1932 Antioquia, el Gran Caldas y el Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción nacional, hoy el mapa cafetero colombiano ha cambiado gracias a la expansión cafetera del Tolima Grande, Cauca, Nariño y Santander, que por extensión cafetera su orden es Huila, 154.980 hectáreas, Eje Cafetero, 153.230 hectáreas, Antioquia, 130.990 hectáreas y Tolima, 117.180 hectáreas. Entre 1990 y 2012, el país incrementó la producción total de café 1,85 veces, pasando de 27 millones a 50 millones de sacos. Ver el territorio de Gran Caldas, la tierra del café Neira, entre la ruralidad y la ciudad región y Colombia Intermodal, hidrovías y trenes. Imagen Manizales arriba, Plaza de Bolívar en 1983, Centro de Historia de Manizales abajo, Plaza Actual, blog de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. La crisis socioambiental vendrá luego un cuarto periodo económico cuyos antecedentes pasan por una crisis de liderazgo económico y político y por un divorcio entre estos actores económicos, lo que explica el robo a Caldas y facilita la segregación del departamento. Esto para luego entrar a esta nueva etapa económica que irrumpe con el Caturra 1970 y cierra con la reforma de la Carta de 1991, en la que se define a Colombia como un Estado de Derecho soportado en una democracia que cambia de representativa a participativa. Si tras la crisis de los años 30 habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de sustitución de importaciones bajo los preceptos epaninos, ahora con la apertura económica de 1991 se reprimarizará nuestra economía. Ver Colombia Tropical y el Agua Que, Ecorregión y Bioturismo, onda frente a los devenires del desarrollo. Imagen Ladero de Manizales en la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional y blog de Gonzalo Duque Escobar. Con la irrupción de la Revolución Verde en la zona cafetalera del país,
llegan los impactos socioambientales de la caficultura moderna intensiva en productos de base química que asegura enormes volúmenes de café pergamino a costa de la biodiversidad. Esto buscando consolidar un clúster, aunque al olvidar la incorporación de valor agregado al grano de oro, también sumirá la economía cafetera en un deterioro de los términos de intercambio. La sustitución de la caficultura tradicional por este nuevo modelo basado en el monocultivo que arrasó la biodiversidad y facilitó las plagas también desterró del campo a legiones de campesinos que, sin educación suficiente al no poder asimilar el nuevo modelo financiero y los paquetes tecnológicos de la nueva caficultura, atraídos por el espejismo de las nuevas oportunidades, optan por ir a los medios urbanos, ver paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas y Chinchiná, siglo XXI. Imagen, Catedral de Manizales a principios de la década de 1930. En 1936 se tendrán las cuatro agujas menores concluidas. Imagen de Hoyos Editores, EU. Entre 1938 y 1951, Manizales, al tiempo que desarrolla una estructura urbana en forma de cometa, pasa de 86.000 habitantes a 126.000 y de 1973 a 1993 pasa de 221.000 habitantes a 345.000, adquiriendo para entonces un desarrollo urbano caracterizado por núcleos satelitales inconexos para albergar las comunas periféricas. Con este cambio demográfico y urbanístico que se acompaña de los impactos de la Revolución Verde en las zonas cafetaleras y que expresa un modelo de ocupación conflictivo del territorio que propicia la fragmentación social y espacial de la ciudad. Y tras la introducción de los monocultivos entre 1970 y 2000, conforme el cambio climático con sus eventos extremos empieza a pasar facturas, el territorio de la ecorregión cafetera se deforesta. Según el Sistema de Información Regional y Alma Mater, al 2002, mientras el suelo apto para potreros es del 4%, la cobertura en dicho uso alcanzaba el 49%. Y mientras su potencial forestal es del 54%, solo se contaba con el 19% de su superficie en bosques. Ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero, el volcán y el desastre de Armero y Requiem por la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Imagen arriba, Manizales, amenaza por deslizamientos, Alcaldía, Universidad Nacional de Colombia. Abajo, ecorregión cafetera, usos potenciales y actuales del suelo, Alma Mater 2002. Habiéndose urbanizado el territorio e implementado la apertura económica hoy, tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haberse desmontado el Estado solidario para darle vía al neoliberalismo, la nueva sociedad urgida de una cultura ciudadana en la que se establezcan relaciones de respeto por los derechos bioculturales y por lo público tendrá como reto la construcción de la paz y optar por el civismo activo y por la civilidad como valor supremo de la cultura urbana. Para las actuales problemáticas, los principales asuntos a resolver demandan una agenda cívica e interinstitucional y de carácter participativo e incluyente que, contando con una filosofía socioambiental profunda y un plan de acción concertado, contemple, entre otros asuntos, estos: en lo social, la fragmentación social y la brecha educativa; en lo ambiental, la gentrificación de la ciudad y la amenaza por el cambio climático; en lo económico, la brecha de productividad y la informalidad; y en lo institucional, la corrupción y el paraestado. Ver eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, pobreza y ruralidad cafetera y riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Imagen, cambio climático en Caldas, escenarios de temperatura y precipitación al 2100, ideal 2015. Arriba temperaturas, abajo humedades o precipitaciones.
Súmense al anterior panorama otras problemáticas a resolver, como la inequidad que se expresa en el alto Gini de la concentración del ingreso superior al 0.53 y de la tierra superior al 0.75, en la inequidad regional sobre el índice de desarrollo humano, en altas tasas de subempleo y desempleo abierto y oculto, en la grave expulsión poblacional de personas calificadas al exterior y en la caída sistemática de la participación en el PIB para el eje cafetero por el rezago de las fuerzas productivas locales tras la tercerización de la economía regional antes soportada en el agro y el desmonte de un sector industrial que al estar protegido no resultó competitivo. De ahí la urgencia de cerrar brechas estructurales implementando estrategias que pasan por el descentralizar el presupuesto de la nación, articular centros urbanos conurbados e implementar estrategias de gobernanza y de apropiación del territorio en los procesos de ordenamiento y planificación. Ver dinámica económica del eje cafetero, anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo y Samaná, tierra de agua y miel. Imagen eje cafetero, participación departamental del Producto Interno Bruto entre 1976 y 2010. Obsérvese, en Caldas pasamos del 2,9 al 1,7, en Risaralda del 2,5 al 1,5, en Quindío del 1,6 al 0,8. Epílogo 1. Para esto, el territorio entendido como una construcción social y histórica también ofrece fortalezas que deben aprovechar todos los actores y sectores de la sociedad en su conjunto. En lo social, el potencial pluricultural y mestizo de su población, tal cual se advierte en Río Sucio y Marmato. En lo ambiental, el carácter biodiverso y paisajístico de la ecorregión cafetera. En lo económico, sus abundantes recursos y bienes patrimoniales naturales y culturales, como le expresa la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, y el desarrollo de plataformas logísticas y de corredores logísticos dotados de la hidrovía y de trenes para aprovechar su potencial geoestratégico. Y en lo institucional, los factores históricos y antropológicos favorables a la cohesión e integración regional, actuando en el marco de la región administrativa y planificación del eje cafetero, igualmente para aprovechar las potencialidades del territorio y para no palidecer compitiendo en medio de las interacciones metropolitanas. Las capitales cafeteras deberán conformar la ciudad región Manizales Pereira Armenia, con lo cual posteriormente se podría dar en el Pacífico latinoamericano una importante revolución urbana. Ver ecorregión y bioturismo, los retos urbanos en la ciudad amable, revolución urbana, desafío para el eje cafetero. Imagen Río Blanco, cuna de vida, agua de Manizales, mural del maestro Luis Guillermo Vallejo en revista Civismo y la Sociedad de Obras Públicas de Manizales. Epílogo 2. De cara al futuro, la ecorregión cafetera, gracias al potencial geográfico, natural y cultural del territorio, entre sus principales opciones estarían: 1. Aprovechar la posición geoestratégica del territorio, extendiendo la hidrovía de Magdalena al Tolima Grande y el ferrocarril del Pacífico entre Buenaventura y Urabá Cupica para desarrollar las mayores plataformas logísticas de la región andina. 2. Implementar un nuevo modelo educativo donde se contemple imbricar la ciencia y la tecnología con la cultura para cerrar la brecha de productividad entre los medios rural y urbano. 3. Hacer del bioturismo, el aviturismo y el paisaje cultural cafetero una oportunidad y un instrumento de desarrollo. 4. Desarrollar un nodo logístico regional dotado de plataformas para el modo aéreo en Aerocafé con alcance transoceánico. 5. Adaptarse al cambio climático, resolviendo de paso la amenaza sobre el suministro de agua y la fragmentación de los ecosistemas. 6. Consolidar un mercado ampliado mediante la conformación de la ciudad-región del eje cafetero y el establecimiento de un sistema integrado de transporte público. Y 7. Aprovechar la integración urbana para ingresar a la sociedad del conocimiento, conformando masa crítica científica y tecnológica como atractora de empresas ancla
para las TIC, la biotecnología roja, blanca y azul intermedia, y la economía naranja. A ver, Aerocafé en tiempos de pandemia, educación, una visión prospectiva y opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Imagen arriba, Manizales, campus universitario. UNAM abajo, Volcaneo del Río, fotografía de Jaime Duque Escobar. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Obras Públicas de Manizales. Documento soportado en la ponencia de la Sociedad de Mejoras Públicas para el Encuentro sobre las Sociedades de Mejoras Públicas y el Urbanismo, conmemorativo de sus 107 años, Manizales, junio 27 y 28 de 2019, Auditorio Tulio Gómez Estrada, Universidad de Caldas, Manizales, Manizales, 1 de octubre de 2021, portada a óleo en lienzo del maestro Guillermo Vallejo sobre Manizales, Fundación Chimi. Contraportada Manizales en la década de 1940, Centro de Historia de Manizales, todacolombia.com. Documentos Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía 1 de 3, Agricultura Sostenible, Reconversión Productiva en la Cuenca del Río San Francisco. A propósito de los 70 años de la Universidad Nacional de Manizales, Acuerdo Sectorial Ganadero, Aguacate en la Tierra del Café, Apuntes para la Historia de Manizales, Área Metropolitana de Manizales, Caldas en la Consulta Minera, Cambio Climático y Sustentabilidad del Territorio, Ciudad Productiva o Ciudad Rentista, Colombia, Descentralización y Desarrollo Regional, Colonización, Fundaciones y Conflictos Agrarios, Crisis del Clima y el Calentamiento Global, ¿qué? CTS, Economía y Territorio, Décadas de Oro de los Centenarias, Sociedades de Mejoras Públicas, Dinámica Económica del Eje Cafetero del Puerto del Café y Ciudad Región, Eje Cafetero, Construcción Social e Histórica del Territorio, El Alba Iluminada de la Cámara de Comercio de Manizales, El Centenario Centro de Historia de Manizales, El Desarrollo Urbano y Económico de Manizales, El Estado y la Función del Suelo Urbano en Manizales, El Fantasma de la Imprevisión. Bibliografía 2 de 3. El paisaje cultural cafetero sujeto de derechos. El Río Grande, retos y opciones. El territorio caldense, un constructo cultural. Elementos estratégicos para la construcción de una visión estructurada de Caldas. Estrategia del desarrollo urbano regional de Manizales. Expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Geomecánica en las laderas de Manizales, gobernanza forestal para la ecorregión andina, historia de la ciudad de Manizales, la acción policial en un territorio periférico, la justicia en la parroquia de Manizales, 1855-1865, la aldea encaramada, historia de Manizales en el siglo XIX, la Catedral Basílica de Manizales, símbolo de la cultura local de la gestión del riesgo en la ciudad de Manizales, la ciudad, región, Pereira Manizales, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 107 años en la construcción del territorio, la sostenibilidad de Manizales, ¿qué ciudad queremos? Las dinámicas territoriales en la Plaza de Mercado, Manizales, años 1920, arquitectura republicana y vida urbana, Manizales, ciudad de laderas, Manizales, ciudad de los ecoparques, Manizales, ciudad del agua, Manizales en la dinámica colonizadora 1846-1930, Manizales entrando a la era del conocimiento. Bibliografía 3 de 3. Bibliografía 3 de 3. Manizales Foro del Agua 2019, Manizales Funciones Urbanas y Metropolitanas, Manizales Plan de Ordenamiento Territorial 2015-2031, Manizales Política Pública Ambiental y Gestión del Riesgo, Manizales y el Derecho a la Ciudad, Manual de Geología para Ingenieros, Más Espacio Público para una Ciudad Sostenible e Incluyente, Nuestros Bosques de Niebla en Riesgo, Planificación Estratégica para la Movilidad, Perfil Ambiental de Manizales y su Territorio, Plusvalía Urbana para Viabilizar el POS de Manizales, Problemática y Potencialidad de Manizales y Caldas, Reflexiones sobre el POS de Manizales, Revolución Urbana, Desafío para el Eje Cafetero, Riesgos para el Agua en la Ecorregión Cafetera de Colombia, Río Blanco, Cuna de Vida, Umbra la Ecorregión Cafetera en los Montes de Zamoca, un plan de acción para encauzar el macro proyecto San José,
un team verde para el POT, una mirada del contexto regional, violación de derechos ambientales en Río Blanco, vulnerabilidad en las laderas de Manizales. Finalmente, enlaces, dos páginas. En la primera observamos cuatro columnas. Hay documentos como clima, las heladas en Colombia, Colombia sostenible. En la tercera columna, cuando llegan las lluvias, Cumandá y el León dormido, degradación del hábitat y gestión ambiental, Día Internacional de la Tierra, Colombia, dinámica económica del eje cafetero. En la cuarta columna, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, eje cafetero, construcción social histórica del territorio, el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos, el Río Grande, retos y opciones, el territorio del Río Grande, la Magdalena, el volcán y el desastre armero. Enlaces, Universidad Nacional 2D2, cuatro columnas. En la primera encontramos geotecnia para el trópico andino, entre otros, guía astronómica, la gran cuenca Magdalena Cauca, la septuagenaria plaza de mercado de Manizales, la era del trópico andino, caso Manizales, las cuatro estaciones y el cambio climático. En la segunda columna, llega el invierno, pero la vulnerabilidad que Manizales, perfil de su territorio y complejidad de su ordenamiento, Manizales, política pública ambiental y gestión del riesgo, Manizales, un diálogo con su territorio, manual de geología para ingenieros, nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, nuestros bosques de niebla en riesgo. En la tercera columna encontramos artículos como opciones de caldas en medio ambiente, cultura y territorio, paisaje y región en la tierra del café, patrimonio hídrico, carencias en la abundancia, paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales, perfil ambiental de Manizales y su territorio, procesos de control y vigilancia forestal de la región andina de Colombia, régimen por la reserva forestal de Río Blanco. Y en la cuarta columna, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera, riesgos sísmicos, los terremotos, río sucio mestiza e indígena, sismo barequiladeras, tierra y ruralidad en Colombia, umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora, un país con grandes retos ambientales, un SOS por la ambusa Guadua y vulnerabilidad de la era de Manizales, entre otros temas. Gracias.